Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal, a un nuevo video. Amigos, el día de hoy me hice dos colitas porque siempre ando bien despeinada en mis videos y ya no quiero andar despeinada. Así que improvisé y me hice dos colitas, dije, ¿qué me puedo hacer? ¿Qué me puedo hacer? Siempre me hago un molote, siempre me hago una cola, siempre me hago un chongo. ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? Y dije, pues dos colitas, no está nada mal. Y con este calor que está haciendo, pues menos. Y así el cabello no me pega en el cuello y así no me pega el calor. El único problema que hay ahorita es que la lona se me estuvo volando el día de ayer para arriba del techo y está pegando mucho el sol aquí en el lavadero, en la lavadora. Entonces yo creo que me voy a subir, amigas, arriba del techo. Ah, no, no la voy a poder acomodar porque se soltó del clavo. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Miren, les voy a mostrar. Ahí está la lona. Se me voló. Haz de cuenta que la punta de la lona hasta acá abarcaba, pero se estuvo volando ayer, hizo demasiado aire. Y si me subo arriba del techo, pues no, no voy a poder porque ocupo clavarla de aquí, jalarla. Entonces, pues eso se lo voy a dejar a mi esposo porque yo no voy a poder. Pues ni modo. Pues hasta la tarde voy a estar lavando ropa a mano hasta que llegue mi esposo y me arregle la lona. Jorgito anda limpiando, amigas, el cuarto. Ya le... Deja a Toby, bájalo. Baja el perrito. Mi hijo anda sin playera, amigas, porque está haciendo demasiado calor. Les quería contar que tengo esta tina y ahora que hace demasiado calor, pues la quería bajar de ahí para que los niños se bañaran ahí, pero pues ahorita yo creo que no voy a poder bajarla porque está llena de ropa. Como les dije, quiero depurar cosas, amigas, quiero vender, no sé, regalar. Voy a ver porque hay mucha ropa de bebé. Entonces voy a ver qué sirve y qué no sirve porque pues varias cosas ya se me han mojado, varias cosas pues ya se han pues echado a perder con el sol. Entonces pues a la tarde que llegue mi esposo me van a estar acompañando ustedes a bajar esto para quitarle la ropa y poder bañarnos en esta tina que está dios quizás. Pues bueno, en lo que llega mi esposo y me pone la lona para poder lavar, me baja la tina y todo el show, me van a estar acompañando, amigas, a hacer limpieza. Pero vamos a hacer limpieza en lugares un poco diferentes a los que acostumbro a hacer la limpieza. Y un lugar de esos es el baño, amigas. Nunca he subido un video lavando el baño porque sinceramente, amigas, mi baño está un poco feo. Y como les digo, esta casa no es mía. Yo le quisiera hacer miles de arreglos, pero pues ya mero me voy de aquí. Y pues ya le hemos hecho demasiadas cosas, amigas, a esta casa. Miren, muchas dicen, ay, que parece que no le han metido nada, pero amigas, se van a quedar con la boca abierta cuando miren cómo estaba esta casa antes de que nosotros la arregláramos. No manches, amigas. Es más, miren, les voy a dejar el video, no todo, les voy a mostrar una partecita para que se den una idea de cómo estaba este baño, cómo estaba el cuarto. No, estaba irreconocible esta casa, amigas, así que pues muchas juzgan sin saber, muchas me dicen, ay, que no les metió nada a esa casa, y que mira, y que no sé qué. Amigas, si tú supieras, si tú supieras. Pero bueno, les voy a dejar el video para que se den una idea de cómo estaba la casa. A continuación, el video. Este es el baño. También está destruida toda la tubería, no hay tubería. Aquí también ya limpiamos. Estaba lleno de tierra, llenito de tierra con basura, limpiamos. A la casa ya la barrimos, también estaba todo lo que es aquí adentro, también estaba lleno de basura, y lo motas. Nosotros limpiamos todo aquí adentro, ya tenemos 2 semanas limpiando. Aquí también está destruido. Igual el techo también aquí, esa es la sala cuando entras. También está destruido todo el techo, ahí se mira claramente todo. No hay ventana. Esta también es acá. El pasillito también, el techo está todo destruido. Y aquí afuera también ya hemos limpiado. También estaba peor, estaba llena de basura, pero ya llevamos un gran avance. Eran lomas grandotas de tierra. No hay tubería. Ahí está el video. Ya lo vieron ustedes mismas. Así que siento que no hay de qué juzgar a cómo está ahorita, a cómo estaba antes. Entonces pues ya sin mucho bla bla bla, acompáñenme a limpiar el baño. Aquí no tenemos cortina y aquí colgamos la ropa sucia cuando nos las quitamos y la hacemos así.
Y ya cuando salgo de bañarme y toda la cosa, ya las empiezo a quitar para llevármelas a la ropa sucia. Lo primero que voy a estar haciendo es tallar las paredes de la regadera y voy a estar llenando una cubeta con jabón y un poquito de poet para empezar a lavar. Así que acompáñenme. Para lavar mi baño voy a estar utilizando este jabón, que para eso lo estuve comprando. Aquí dice que elimina 99% de bacterias y también es para pisos, baños y jergas. Y también voy a estar utilizando el aromatizante Poet, que es el único que no me causa alergia en mis pulmones, ya que yo sufro de alergias. Aún no sé a qué soy alérgica, pero soy alérgica. Bueno, estos son los dos ingredientes que voy a estar utilizando para lavar el baño. Aquí ya se está llenando la cubeta donde voy a estar echando el jabón y el poet. Está un poco sucia la cubeta, amigas, porque está percudida. Bueno, lo que se llena la cubeta, les voy a mostrar un poquito del baño. Pues si se dieron cuenta en el video, todo eso estaba destruido. Y pues nosotros le pusimos eso. Mi esposo quedó de ponerle vitropiso, pero no se lo ha puesto, amigas, no ha tenido chance. Ahí tenemos vitropiso atrás en el patio, que podemos ponerle aquí sin problema, pero como les digo, amigas, ya no le quiero meter más a esta casa porque ya le he metido bastantísimo. Ya se dieron cuenta en el video y se dan cuenta que no estoy mintiendo. De igual manera, cuando nosotros entreguemos la casa a los dueños, van a desbaratar el baño, van a desbaratar todo, porque me imagino que la van a remodelar y pues le van a hacer muchísimos más arreglos. Así que pues siento yo que está bien así. Bueno, ya estuve llenando la cubeta. Está un poco sucia la cubeta, amigas, porque siempre me pasa lo mismo. La estuve prestando y en vez de regresarme mi cubeta, me regresaron otra cubeta que no era mía, mi vecina. No esta vecina, otra vecina allá. Entonces, pues, es la única que estoy utilizando. La otra mía que tenía, porque tenía dos, mi esposo la estuvo llenando de cemento. Y pues, me quedé sin cubetas. Y pues, estoy utilizando esta, ni modo, o sea, como esté. Ahora sí, vamos a echarle jabón Salvo para empezar a lavar el baño. Vamos a echarle una cantidad, pues no muy grande ni muy chica. Vamos a estar echando también poet. Un chorrote para que el baño quede oliendo muy rico. Solo que hay un problemita, amigos. El baño está bien chiquititito. No sé si pueda grabarles bien los ángulos, el video. Voy a intentar acomodar el teléfono de la mejor manera que se pueda apreciar bien la limpieza del baño. Y si no, amigas, pues así como sea, vamos a poner el teléfono. Voy a empezar a quitar todo el jabón de la ventanita, el champú y las cosas. Luego voy a estar echando con un baldecito a cubetadas el jabón en las paredes, en el piso, y con la escoba voy a estar tallando bien las paredes. Amigas, ya me compré otra escoba y esta escoba solamente la voy a estar utilizando para lavar el baño y para lavar el piso afuera y para lavar el piso también en el patio delantero. Como les dije, no se aprecia bien la limpieza del baño porque está muy chiquito el baño y el teléfono pues no lo pude estar metiendo. Pero igual pues me estoy tallando bien con mucho jabón y pues voy a tirar toda la suciedad por el hoyito. Ya después con la agua de la regadera voy a estar quitando pues el jabón de las paredes para que se vaya todo el jabón por la coladera y así quede el baño limpio. Las paredes aún tienen residuos de pintura de la que estaba antes de que nosotros la arregláramos. Ya es que pues les enseñé en el video, estaba como vandalizada. Entonces pues ya no puedo quitársela, amigas, porque me dicen que tengo que usar thinner o ácido muriático. Y pues ustedes saben que yo no puedo usar muchos químicos. Ya no le he intentado limpiar bien las paredes, solamente pues las lavo con jabón y agua. Y es todo lo que siempre hago. Ya pasaron como 7 horas, no, como unas 5 horas de que me puse a lavar el baño. Y la verdad ya no le seguí grabando porque me llegó visita. Más tarde me volvió a llegar visita, entonces pues ya no pude seguir grabando video. Ahorita ya es de noche, amigas, y estamos haciendo cena. Estoy haciendo cena, mejor dicho, porque mi esposo, le digo, ayúdame a hacer cena porque tengo mucho calor, amigas. Estoy cocinando algo que está bien caliente, pues. Está haciendo mucho polvo y me hace daño. Anda barriendo a mi esposo, amigas, y yo con el alergia todo lo que da. Ah, pues les decía que estoy haciendo comida aquí, amigas, y le digo a mi esposo, ayúdame, le dije, ya me aventé como 8, ayúdame con otras 8 tú. Ándale, tú hazlas, yo te voy a ver. Y le digo, ¿de qué sirve que me estés viendo y que no me estés ayudando? Le digo, el que no ayuda, que no estorbe, ¿verdad? Les voy a mostrar lo que estoy haciendo de cena, amigas. De cena estoy haciendo unas ricas
chimichangas con frijol. Miren, aquí tengo tortillitas de harina típicas de aquí del estado de Sonora. Aquí tengo frijolitos y también le estoy echando queso para quesadillas. Voy a hacer una para que vean cómo las hago. Untamos el frijolito así y le voy a estar echando adentro de la tortilla quesito así crudo. Ya cuando se vaya a dorar en el aceite, pues ya se va a derretir el quesito. Ya llevo estas, llevo 2, 4, 6, 7, 1, 8 llevo y no aguanta el calor, amigos. Como les dije, amigos, las chimichangas es un típico de aquí de Sonora. Son tortillas de harina con frijol adentro. Le echas quesito para quesadillas y ya una vez que las dores se derrite el quesito y la verdad salen bien ricas y son muy económicas porque yo siempre cuando quiero hacer solamente compro un paquete de tortillas de harina que vienen como 22 tortillas y una charolita de frijol y la verdad me rinde bastante, me sobra mucho frijol. Pudiera comprar un paquete de tortillas más grandes como de unas 40 y aún así me sigue alcanzando el frijol, pero pues ahorita nomás voy a hacer la mitad de tortillas porque está haciendo demasiado calor y está bien caliente aquí la cocina y aparte pues no vamos a comernos muchas, son muy llenadoras, con dos que te comas o tres te llenas. Ay, amigas, ya me di, pero ya me digo termino, pero está haciendo demasiado calor. Estoy sudando mucho, mucho. Y luego esta blusa que traigo como de tiempo de frío y ay, no. Ignoren mi estufa toda sucia, pero hace rato cocí frijolitos y se estuvo tirando el caldo. Mañana la voy a estar limpiando. Ahorita ya no, porque ya ando cansada. Sí, mijo, ya menos están. Pues bueno, se llegó la hora de comer. ¿Trajiste la soda? Vamos a estar acompañándolo con una sodita. No hice ninguna salsita, amigas, porque ahora sí que no he ido al mandado y no tengo verdura. Y pues para volver a ir a la tienda, ahorita que fui a la tienda, pues lo fuera comprado, pero sinceramente se me estuvo olvidando. Ahí está el de las niñas, nos tocó de dos a cada quien. Yo a lo mejor me como nomás una porque me duele un poco el estómago. Pero bueno, vamos a abrirla. Miren, amigas, el queso. Tiene queso adentro, la verdad, está muy rica. Miren, amigas. Es un típico de aquí de Sonora, las chimichangas. Bueno, pues. Mis seguidoras me preguntan de dónde es este hermoso vasito de vaquita. Y mi respuesta es... Venía en un galón de leche que estuve comprando en el súper, que siempre voy a comprar la despensa en el Súper Suárez. Miren, aquí está la marca de la leche, se llama Zaragoza. La verdad es una leche muy rica. Y venía de regalo este vasito de vaca, es como un litro. La verdad está bien bonito, bien precioso, amigas. Y espero y me dure muchos añitos más. Cuando vuelva a ir al supermercado voy a tratar de buscar otro galón de leche que traiga este vasito de regalo. A ver si lo encuentro para tener dos vasos más. Al día siguiente. Bueno, amigas, hoy es otro día diferente al de ayer. Ayer que cenamos, ya no seguí grabando porque pues, me puse a cenar con mi esposo, estábamos platicando. Luego me metí para el cuarto, sacudí las camas, acomodar a los niños. Y luego nos pusimos a ver una película, pues ya no seguí grabando, amigas, discúlpenme, discúlpenme. Pero pues ya no había nada que grabar, solamente me iba a dormir y pues ya. Yo les dije que íbamos a continuar el video, o sea, hoy, o sea, ayer, mañana. Y pues el día de hoy, amigas, mi esposo ya me arregló la lona, miren, ya la puso donde iba. Ya tengo sombrita aquí en mi área de lavado. Y lo que vamos a hacer ahorita, amigas, es lavar mucha ropa, mucha ropa, porque tengo mucha ropa sucia. Y me peiné, amigas, miren, me ven peinada. Como está haciendo demasiado calor, me hice ahora unos chonguitos para amarrar el cabello. Siento que se miran, pues no se miran tan mal. Fíjense, amigas, que la estoy pensando, digo, ahora que me haga el cambio de look, mi color de pelo. Digo, ¿y si me hago un fleco, amigas? Así como... ¡Ay, no! Qué raro se me iba a ver porque no sé, puedes andar con un copete así. Pero sí me lo haría, sinceramente sí me lo haría, amigas. La verdad, no digo que no porque, pues sí, no pasa nada. Pero no sé, ocupo animarme nomás. Tengo yo desde los...
13 años, 14 se podría decir, que uso estos cuernitos. Me quedé en la moda de antes, así me ha gustado siempre usarlos. Un poco más cortos, ¿no? Pero pues ahorita ya me creció el cabello y no me los he cortado. Cuando tenga chance les voy a enseñar fotos de cuando yo tenía 15 años para que vean que siempre he traído estos cuernitos y no me los he quitado. Bueno, lo primero que voy a hacer aquí otra vez es limpiar mi área de lavado, amigos, porque siempre se me ensucia esta área de lavado. Y fíjense que no he usado el lavadero hace mucho, pero se me ensucia. Porque mis hijas se suben aquí a jugar y pues mojan los bebés. Miren cómo tienen el muñeco. Ay, qué bárbaro. Y pues no sé, dejan cosas aquí y se va ensuciando el lavadero y se va ensuciando. Pero bueno, vamos a limpiarlo. Amigas, volviendo a lo que les dije ayer, que íbamos a sacar la ropa y todo. Pues ayer a mi esposo no le dije, llegó un poco tarde del trabajo, llegó como a las 7, entonces pues ya no tuvo chance. Y pues ni modo, amigas, ustedes saben que yo siempre he hecho todas las cosas solas y no me voy a estar atendiendo a mi esposo. Así que pues acompáñenme a sacar toda esta ropa de aquí, porque las niñas tienen calor y se quieren bañar, ¿verdad? Sí. ¿Se quieren bañar? En lo que yo lavo, ellas les voy a poner aquí la tina para que se bañen. Así que pues acompáñenme a quitar toda esa ropa y ya más tarde la voy a checar. Ahorita por mientras lo que voy a hacer es sacar toda la ropa para desocupar la tina para que las niñas empiecen a bañar ahí. La verdad pues hay mucha ropa en bolsas negras, también tengo ropa metida en fundas. Ay amigas, aquí estaba bien pesada la tina. Dije, mejor la voy a tirar así de un jalón porque me daba miedo que me picara una araña. O que saliera un animal extraño, porque ustedes saben que cuando hay ropa húmeda o hay ropa guardada, pues sale cualquier animal y pues la verdad sí me dan miedo las arañas. Amigas, ya pude sacar toda la ropa que estaba ahí. La verdad es demasiada ropa. Las niñas, ropa que era de mis hijos de bebé. Antes de que llegue mi esposo, voy a depurar la ropa, voy a ver qué tiro, a ver qué no. La mayoría sirve, amigas, toda la ropa que está ahí sirve. Pero pues, o la voy a regalar a ver qué pasa. Voy a ver cuál es la ropita más bonita que está ahí de mis bebés cuando estaban chiquitas. Y la voy a estar lavando con Suavitel, jabón de bebé, para regalársela a una futura mamá que voy a tener una bebé niña. Así que pues acompáñenme ahorita a lavar la tina porque las niñas ya se quieren meter a bañar. Bueno, ya saqué la tina, ya se logró. Ahora lo que voy a hacer ahorita es la voy a estar lavando muy, pero muy bien. Échenle poquito jabón, Alison, Sofía. Échenle jabón a la tina y yo le voy a echar agua. Solamente que la manguera está bien cortita, amigas, miren. No llega para acá, para la tina. Y no sé, un poquito más, no sé cómo la voy a llenar. Yo creo que la voy a llenar a cubetadas porque así no la voy a poder llenar. Porque aquí no se va a quedar, pues la tina la voy a estar poniendo en aquella parte de la pared. Para que me dé chance de pues yo lavar aquí. Un poco para lavarla. Está muy sucia. Más, sin miedo. Bueno, vamos a esperar que se llene para empezar a tallarla. Pues después de unos momentos ya lavé bien la tina. Ahora solo falta tirarle el jabón y volverla a enjuagar. Voy a estar tirando el agua, la voy a regar aquí para que huela a tierra mojada y que se vaya un poquito el calor. Ahora sí la voy a empezar a llenar para que ya las niñas se bañen. Solamente aquí voy a estar llenando la mitad porque si lleno demasiada la tina pues no la voy a poder. Luego me voy a pasar a lavar el área donde voy a poner la tina. Voy a estar echándole jabón con agua. Igual con la misma escoba que lavé el baño voy a estar tallando bien el pisito. Pues ni saben qué pasó. Ay, ¿por qué a mí? Pues que se volvió a volar la lona. ¿Por qué? Ay, no. Mi esposo no debe haber puesto bien esa lona porque le dije pon bien la lona y no la puso anoche, la puso en la mañana antes de irse a trabajar, entonces yo creo que la puso mal y miren otra vez, y otra vez me pega el sol en el lavadero, miren. Ay, no, ¿por qué? La tina, miren, así va de agua, ya que esté hasta la mitad la voy a jalar para acá, para el pisito que estuve lavando. Y después la voy a seguir llenando con cubetas de agua. Ahora sí voy a empezar a jalar la tina para acomodarla aquí en el pisito. Lo malo es que como que ya está pegando el sol y entre más pasen las horas más va a ir pegando el sol. La lona cubría todo lo que es hasta donde está el tambo verde. Pero pues ni modo, vamos a esperar a que mi esposo me vuelva a poner la tina. Voy a estarle lavando a Sofi los pies y le cambié de short. ¿Te gusta, mi amor, la alberca? ¿Sí? ¿Estás a bañar al gusto?
días, apenas llevo como 4 días tomándolos. Pero es una pastillota igual, miren, grandota la pastilla. Ya me está quitando el dolor de la garganta. Aquí ya llené la cubeta, ahora la voy a estar echando a la tina. Ahorita es echarle agua a la cubeta con jabón y voy a dejar remojando las mallitas de las niñas que están percuidas, que voy a estar lavando a mano a ver si se le quita pues lo percuido y lo sucio, ya que la lavadora pues estoy bateando un poco. Mallitas. Igual voy a buscar más que tengo ahí en la ropa sucia y también las voy a estar poniendo a remojar. Y pues ya que baje un poco el sol, amigas, vamos a seguir lavando. ¿Cómo va, Sofía? Bueno, amigas, ahora sí se llegó la hora de lavar ropa. Voy a estar utilizando un jabón Sote nuevo para tallar las mallitas de las niñas. Vamos a ver si se le quita pues lo percuido. Lavadero, porque siempre se me llena de tierra, amigas. Amigos, algo que caracteriza mucho a esta ciudad donde estoy actualmente es que hace mucho polvo, mucha tierra. Siempre me van a ver lavando ropa, casi siempre en todos mis videos. Y es que así es, casi a diario echo una lavadora o dos porque se me junta demasiado la ropa, demasiado, demasiado. Como saben, pues somos de familia numerosa, mis 3 niños, mi esposo, mi papá y luego yo. No, pues ya se imaginarán, diario, mucha ropa. Bueno, aquí ya limpié el lavadero. Ahora pues vamos a tallar y lavar. Estas mallitas, como les comenté, en la lavadora pues batallé un poco para que se quite lo percudido. Entonces pues nada mejor que tallar a mano y así uno pues le talla bien recio y hace que se le quite un poco la suciedad. Vamos a intentar, no quiere decir que ahorita le voy a quitar la suciedad. O sea, no es como suciedad, como les digo, es como percudido. Es que mis niñas juegan mucho en la tierra, amigas, les gusta jugar mucho. Entonces pues a veces se llegan a mojar y pues se le penetra más la suciedad, o sea la tierra. Y en la lavadora pues sí batallo un poco más para que se le quite. Por más que le echo Sote y todo en la lavadora, no, pues no salen limpias al 100%. Entonces pues opté por lavarlas en el lavadero a ver qué tal. Aquí pues ya las estoy enjuagando con la manguera y pues sí noté un poco la diferencia en lavarlas en la lavadora a lavarlas a mano. Siento que sí le quité pues un 70% de lo percudido y en la lavadora nomás se le quitaba un 40%, un 50%. Entonces pues las voy a estar lavando a mano. Voy a intentar también que las niñas no se ensucien tanto para así no estar batallando. Luego le voy a estar echando el suavitel para luego empezar a tenderlas. Las voy a estar volteando al revés para que el sol no me las esté destiñendo, porque cuando tiendo la ropa al derecho del sol se pone como ceniza y pues me fuera así al reverso. Luego voy a estar echando otra lavadora que es de ropa de color y también voy a estar echando una que otra muñeca de las niñas. Igual voy a estar utilizando jabón útil. Como ven ahí en la lavadora, pues ya les estuve rayando jabón. Miren, así está la lavadora. Eché los muñecos de una vez porque pues allá para que se limpien de una vez, porque las niñas juegan mucho con ellos también. En lo que la lavadora está lavando, voy a estar limpiando la lavadora con este trapito húmedo para que quede pues ya 100% limpia. Ya nomás me queda esto de ropa sucia. Este cesto está lleno de pantalones de mezclilla. Aquí arriba tengo de la tapadera ropa negra y abajo tengo ropa de color. Y en la jabita tengo calcetines y ¿qué más? Creo que almohadas y todo eso.
Ay, mi salbutamol, porque este casi siempre lo ocupo en las puras noches, que es cuando tueso más y me falta más el aire al momento de toser. Me he hecho una inhalación diaria. No es siempre esto, amigas, pero esta semana sí lo estuve usando todos los días, sinceramente, antes de dormir, para poder dormir a gusto. Hoy no lo usé porque hoy no me sentí mal. Ya está tirando el agua. Siempre que me pasa que se empieza a tirar el agua y el jabón se me moja. Así que lo voy a poner aquí arriba de la canastita. Igual el jabón sote, este es con el que voy a estar rayando. Lo voy a echar ahí. De ahí. No alcanzo. Este lo voy a poner aquí. Amigas, estuve lavando el piso con lo que estuvo tirándose de agua. Lo aproveché y lo eché aquí. Tallé el pisito este y tallé un poquito de ahí también. Sí, mira, te lavé las muñecas. Ay, estas moscas. Ya salieron las muñecas. Ya se pasearon. Salieron igual de sucias. No se limpiaron tanto. Pero bueno. Pero bueno. Ahora vamos a atender las muñecas. Ahora me van a ver en short porque ya me cambié. Vino mi esposo y estuvimos yendo al centro. Fuimos por un mandadito y ya volví y pues así me quedé en short. Como ven, pues ya como que quiere bajar el sol, se estuvo nublando y pues para mí mucho mejor, entre más nublado, pues menos calor. Amigas, discúlpenme si es el primer video largo que subo, pero como lo estuve grabando casi en dos días, la verdad se alargó demasiado y cuando lo estaba editando pensé en hacerlo en dos partes, dije no, pues mejor voy a hacer dos videos de este video, pero dije no, pero pues cómo lo voy a hacer si ya está grabado, o sea, no puedo cortarlo y no sé, o sea, se me hizo difícil cortarlo y todo eso a la mitad, entonces dije, pues lo voy a meter así a ver si mis seguidoras pues no se molestan porque no están impuestas a ver tantos minutos en un video mío, lo máximo son 26 minutos, 27, pero el día de hoy me pasé como con 40, 42 minutos, espero y les guste este video largo. Y si les gusta, háganmelo saber si les gustan los videos largos, no es que lo voy a hacer siempre largo, pero amigas, pues volvió a empezar a llover. Ya tiene tres días lloviendo aquí en esta ciudad y pues qué padre no que llueva, porque a veces que uno anhela que llueva de tanto calor que hace. Pero para las que lavamos ropa diario es una muy mala noticia que llueva. Pero pues ni modo, amigas, ¿qué vamos a hacer? Miren, les voy a mostrar la lluvia. Se escucha en la lona la lluvia también, miren. Y aquí se está tirando el agua. Amigas. Se me va a mojar la ropa, la voy a hacer para acá. ¡Ay, se cayó! ¡Ay! Sí cae agua para acá. Es que la lona se voló, miren, otra vez. Ay, no, miren, se cayó toda la ropa aquí. Miren. Ay, ay, ay. Aquí se me cayó la ropa. Bueno, ya pegué aquí la ropa a la pared para que no le pegue la lluvia. Ando buscando a mi papá, amigas, y no sé dónde está. Aquí está ahorita. Se acaba de salir para afuera. Bueno, me voy a poner aquí abajo del árbol para que aquí no me pegue la lluvia. Miren, aquí no pega nada de lluvia. Estoy esperando a mi esposo que llegue del trabajo también, porque vamos a ir a comprar para hacer cena. ¡Uy, el cielo, amigas! ¡Qué bonito se mira! Está rico y muy bonito el clima, la verdad. Ay, así bien fresco, bien bonito, bien bonito. Pues ahorita pues ya no voy a seguir lavando porque pues ya no se pudo. Voy a esperar, ay, que hay un relámpago. Voy a esperar a mi esposo para ir a comprar cena, pero íbamos a ir al súper y ahora cómo vamos a ir así, lloviendo. Me voy a sentar un rato aquí en eso. ¡Ay, con un rayo bien feo! Ay, bueno, les decía que me voy a sentar aquí en el sillón este a esperar a mi esposo aquí en lo fresquecito, con el airecito. Pero tengo miedo que me caiga un rayo, porque dicen que abajo de los árboles caen rayos, ¿verdad? Ay, no, mejor no me arriesgo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? De este sillón que tengo aquí, pues es el que tenía adentro. Ya no lo metí, amigas, porque se me trozó. Ya ven que yo hacía convivios con mis amigas muy seguido. Entonces, en una de esas de tantos convivios que hicimos, pues lo dejamos afuera el sillón. Ya no lo metí y se quebró la pata. Y luego se le volvió a quebrar la otra pata. Entonces pues digo yo, pues ¿para qué lo voy a tener adentro si ya... Ay, el perrito. Si ya no sirve, pues.
Bueno, para sentarse sí sirve, pero para tenerlo adentro como que ya no. Ya mejor, pues, me voy a deshacer de ellos, amigas, para comprar cosas nuevas con el favor de Dios más adelantito. Yo tenía pensado lavar el sillón, lavarlo y dejarlo como nuevo. Iba a pagar como 500 por cada sillón, pero mejor esos 1,000 pesos que iba a gastar en los dos sillones, mejor los invierto en otra salita. Aparte que quitaba mucho espacio el sillón este, adentro no cabe nada en esta casa. Entonces pues saqué uno y se hizo un poquito más de espacio. Y pues mejor, entre más espacio haya, pues vamos a estar un poquito más cómodos en la casa. Bueno, amigas, ya no los voy a enfadar aquí, hable y hable y hable. Voy a esperar que llegue mi esposo. Ya que llegue él, ahorita pues les grabo cuando vayamos a la tienda o al súper. No sé a dónde vayamos a ir a comprar algo de cena. Quiero hacer algo rico de cena y los voy a grabar, obviamente. No sé qué hacer, pero voy a hacer algo rico. Bueno, amigas, pues sigan viendo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se dejó venir el huracán! ¡Ay, el huracán! ¡Se dejó venir! ¡Ay, el perro, el perro! Amigas, ya llegó mi esposo y me volvió a hacer los chonguitos porque voy a ir al Super Suárez. Ya paró de llover, pero él viene cansado y se va a meter a bañar y... unas amigas me van a dar raite al Suárez y voy a comprar unas cositas. Así que pues también acompáñenme para allá. Aquí está mi esposo, miren. Ay. Está lleno de tierra. ¿Te vas a bañar? ¿Ya o cuándo? Bueno, el esposo se va a bañar, ya me voy a ir. Ahorita voy a venir. Ok. ¿Y tú, Sofía, qué quieres? Un pantalón. Las bañé, pero no las he peinado. Te las voy a peinar, bueno. Sale pues. ¿Qué voy a comprar? No sé ni qué voy a comprar. Mira, 32. Aquí ya ando en el súper y vine a comprar unas cositas. Pues la verdad vine a comprar mandadito para unos días. De aquí a que llegue la quincena. Entonces pues voy a agarrar leche. Miren, amigas, este veneno me lo están recomendando demasiado para las cucarachas, ya que yo por más que fumigue, vuelven a llegar a mi casa. Entonces ya me tienen súper enfadada. Y lo voy a estar comprando porque pues dicen que es muy bueno. Ya salí del Super Suárez. Allá llevo el mandado al frente. Y está muy rico el clima, está haciendo mucho aire y quiere llover. Miren cómo está el cielo. Bueno pues amigas, ya llegué ahora sí del Super Suárez. Pues compré unas cositas, dije yo voy por poquitas cosas. Y agarré y fueron como 900 pesos. Dije, si yo venía por unas cositas nomás, pero pues todo está muy caro y así pasa, amigas. Y pues ya, amigas, ya para antes de dormir me van a acompañar a hacer cena. Y lo que voy a estar haciendo de cena es unas ricas salchichas con verdura y con quesito, queso chihuahua. Bueno, ahorita en el transcurso del video van a ir viendo cómo las voy a preparar. La verdad, está muy rica esta receta, se las recomiendo. Y pues bueno, acompáñenme a hacer de cena. Voy a estar utilizando 9 salchichas, luego las voy a estar partiendo por la mitad para empezar a cortarlas en cuadritos, así como en triangulitos. En lo que las salchichas están guisando, voy a estar cortando la verdura, le voy a estar añadiendo 2 tomatitos, los voy a cortar en cuadritos, discúlpenme si no están bien cortados, pero el cuchillo no ayuda a nada, está como sin filo. También voy a estar cortando solamente un pedacito de cebolla, porque a mis niños no les gusta mucho la cebolla y pues para que no se note tanto en el sartén. Luego, ya que están doraditas las salchichas, voy a echar primeramente la cebolla para que se dore. Ya una vez que está doradita, voy a estar añadiéndole el tomate y lo voy a guisar bien. Ya una vez que está bien guisadito el tomate, le voy a estar añadiendo, amigas, la mitad de un puré y también le voy a echar un poquitito de agua y le voy a echar un cubito de pollo o un cubito de tomate si tenemos. Ahorita no tenía cubito, la verdad se me olvidó comprar. Ya después de eso le voy a estar añadiendo arriba el queso chihuahua hasta que se derrita y luego ya que una vez que hirvió bien, le voy a estar apagando. Ahora sí, amigas, se llegó la hora de servir. Voy a estar sirviendo las salchichitas con un pedacito de aguacate. También le pude haber echado frijol, pero ay no, ya no quise comer frijol. Bueno, ya le serví a las niñas, Jorgito no está, mi papá tampoco está, así que nomás vamos a estar cenando nosotros. Pues ya terminamos de comer, amigas, gracias a Dios, estaba muy rico la verdad, les recomiendo mucho esta receta. Si les gustó, háganla y mándenme un mensaje por allá por Instagram para verlo y ponerme feliz de que alguien hizo mi receta.
Amigas, voy a ir a la tienda, me van a acompañar porque mi perrito, el Toby, mañoso, ya saben, anda chille y chille que tiene mucha hambre, amigas. Tiene como 4 días que pues no quiere comer croquetas, amigas. Y yo tengo ya 4 días que no le doy nada, nada para que se coma las croquetas. Y aún así no se las quiere comer, entonces anda llorando porque ahorita que nos está mirando comer sillón y está como que le llora a las niñas para que las niñas le den algo de comida. Están comiendo pues las salchichas que hice. Entonces pues mira, ahí anda. Miren, se lo voy a... Niñas, porque quiere comer comida de la que las niñas están comiendo. No le vayan a dar nada, voy a ir por un sobre para echárselo con las croquetas. Toby, Toby, acá estoy. ¿Por qué no quieres comer croquetas, Toby? ¿Por qué no quieres comer croquetas, mañoso? ¡Au! Y pues estoy preocupada, amigas, porque Toby es otro hijo mío, de cuenta. Entonces pues me da lástima que ande chillando, pero porque él quiere, anda chillando. Porque croquetas tiene muchas de las que le compré. Tiene un costalito lleno, amigas, y no quiere comer. Ay, no, qué estrés. Bueno, voy a ir por el sobre porque si no, va a estar llore y llore toda la noche. Vete para allá, vete para allá. Bueno, pues amigas, vamos a la tienda por ese sobre. Porque... ay, este perrito me saca las canas. Es más chiquión que mis hijos. Ya ni mis hijos se chiquean tanto. Pero bueno, vamos por ese sobre. ¿Tienes sobres de los perritos? ¿Unos sobrecitos amarillos? De este sobre. Y lo tengo embriado, oiga. Leche, no, o sea, no le hace daño. El Adrián. ¿Cómo se llama usted? Serapio. Mis amigos de la tienda se están riendo de mí. 15 entonces, ya subió. ¿No está a 10? Sí, sí, va a salir usted. Va a salir el Adrián, ya está. ¡Sale, pues gracias! En el parque hay como algo de Jesucristo, porque miren, está una bocina con música ya. Ahí está el parque. Pues aquí vengo con el sobre porque, ay, este perrito. Bueno, amigas, ya que llegué a casa, le sigo grabando porque está muy oscuro. Amigas, aquí vengo caminando y me encontré a Jorgito, miren, con sus amigos. Hola, saluden. Hola. Ellas son las amiguitas de Jorgito, nomás que le di permiso de jugar aquí. Está como a 3 casas de mi casa. No está lejos, ¿verdad, Jorgito? Bueno, ya me voy porque el Toby tiene hambre y quiere comer. ¿A qué hora estás ahí, Jorgito? A las 5 de la mañana. Ya un rato, mamijo, porque ya no vamos a acostar a dormir. Bueno, ya te voy a gritar. Bye. ¿Cuándo vas a subir el video? Ya llegué, Toby. Mira. Mira, Toby. Mira. Mira, Toby. Mira, mira. Mira, ya quiere. Ven, te voy a echar. Lo que yo hago aquí, amigas, con las croquetas, primeramente le echo muy poquitas croquetas porque yo sé que si le echo demasiadas no se las va a comer, ni tan siquiera estas se las va a comer todas. Y luego le voy a echar caldito del sobrecito, sabor a res. Y también unos pedacitos de carne, no muchos, para que me sobre para mañana. Y con una cuchara que es especialmente para el Toby, voy a estar remoliendo las croquetas para hacérselas un poquito como aplastaditas, como a la mitad, a ver si así las quiere. Toby, Toby, Toby. Mi Toby. Come. Puras comidas sí come. Si no te echo de eso, no comes nada. Miren, amigas, qué bien está comiendo. Pero cuando le echo croquetas solas, no comen ni una, nomás las huele y se va. ¡Qué mañoso eres, Toby! Bueno, le voy a estar guardando este sobre, quedó bastante, solamente le eché puro caldito, miren, queda mucho aún. Igual queda juguito. Se lo voy a estar guardando para mañana para que eso sea su desayuno. Igual pues con croquetas, no queda de otra. No sé qué tanto tiempo voy a estar haciendo esto hasta que se adapte a las croquetas. Es un poco difícil, la verdad, amigas, porque pues cuando no tenga para comprar un sobre, ¿cómo le voy a hacer? Ay, no. Y ahí intenté echarle agüita a las croquetas y ni con agua se las quiere comer. Ay, oh, Diosito, ayúdame con Toby. Bueno, amigas, yo creo que ya me voy a dormir, ya ando muy cansada, sinceramente. Híjole, queda ropa en la lavadora. Miren, quedó ropa de hace rato que dejé lavando, pero no la atendí porque estaba lloviendo. La voy a atender, no irá a llover en la noche. Pues no, no se mira como que vaya a llover. Bueno, la voy a estar atendiendo. Ni modo, pase lo que pase.
Mis hijas mandan a ayudarme a tener los calcetines, ¿verdad, Sofi? Llama, mira. ¿Dónde los tenés tú? Ya aquí abajo. Miren, aquí tendió Olisa los calcetines. ¿Y tú, Sofi? Ahí. Bueno, ya quedó vacía la lavadora. Ahora la estoy pensando para echar una lavadora y ya mañana atenderla. Pero sí, yo creo que sí estaría bien avanzarle porque mañana es sábado y ocupo tener ropa limpia. Bueno, eso ya se lo voy a grabar porque ya es mucho. Y pues bueno, amigas, gracias por estar aquí, gracias por ver mi video, como siempre se los digo. Estoy muy agradecida por todo el apoyo que me dan. Y ya llegamos a los 30K, amigas, estoy tan pero tan feliz. Como yo se los prometí, va a haber pastel de los 30K, va a haber un mini festejo, va a haber algo que voy a hacer por los 30K. Así que no se desesperen, pronto voy a subir el video, en estos días lo subo. Hoy es sábado, domingo, lunes, como el lunes o el martes lo voy a subir el videito para que estén atentas. Y pues bueno, amigas, ahora sí ya voy a terminar el video. Como les dije, voy a echar una lavadora, pero pues no la voy a atender hasta mañana. Solamente la voy a dejar lavando y que haga todo su ciclo. Y pues ya me voy a descansar, a dormir. Voy a ir por Jorgito también porque ya es tarde. Bueno, no es tan tarde, pero ya nos queremos acostar. Y pues bueno, amigas, gracias por estar aquí. Y si les gustó el video, denle like, suscríbanse a mi canal. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Bye.